Vengo a acompañar a estos dos grandes deportistas y parece un juego de palabras cuando digo grandes, decía recién, porque realmente son dos niños, pero que sienten el deporte como pasión. Tanto Lichi como Pepito, cada uno en karting, el otro en motociclismo, los representan a nivel país. Y realmente hay marcas nacionales que ya se han fijado en ellos. Pero lo importante de esto es que ellos viven el deporte como forma de vida. Y es preguntarles si los disfrutan. Y realmente disfrutan lo que hacen. Lo sienten, lo disfrutan, lo representan. Y hoy en esta época donde hay tanto problema con la droga, con el alcohol, tanto sedentarismo, donde los chicos están más con una computadora, que tengamos jóvenes que viven el deporte y aman el deporte, es un orgullo para la provincia. Así que simplemente acompañar, estar y decir que es un orgullo para la provincia y lo vamos a seguir acompañando. Lo hacemos hace muchos años, aunque no parezca, porque son muy jóvenes, muy chiquitos, pero hace muchos años que los acompañamos y tienen un futuro increíble. El modelo, el entenderlo como una forma de vida, como te explicaba recién, el creer que ellos pueden elegir entre las cosas que hay hoy en la vida, y ellos ya eligen el deporte. Y el deporte te da valores, te da disciplina. Y también le pregunto cómo le va en la escuela, y en la escuela tiene que ir bien, porque es un complemento, es la vida misma. Entonces creo que es importante, y cuanto más chiquito lo haces, más profesional te puedes volver. Pero la medalla más importante no es la que puedes sacar primer, segundo o tercer puesto, sino es la medalla de vivir dentro de los valores del deporte. Licho, vamos a hablar. Empezamos con Licho. Contá, Licho, él compite en karting, ¿sí? Contale un poquito lo que haces, bien cerquita del micrófono. Yo corro en karting, tengo 9 años y estamos planeando para ir al cordobés de acá y al argentino. Pasión, porque es lo único que me gusta, no me gusta en el fútbol ni en rugby, no me gusta otro deporte que el karting. Y cuando estoy al pedo por ahí salgo con la pelota, pero no me gusta tanto como el deporte que hay. ¿A partir de qué momento vos empezaste a sentir esa pasión? En 2015 empecé a correr, un día de mi cumpleaños me regalaron el karting, estábamos comiendo y me dice, te tengo una sorpresa. Y bueno, me dieron el karting, fuimos a probar y ahí comenzó todo. ¿Y vos pensás continuar practicando? Sí, para toda la vida. Bueno, Pepe Lemos corre en moto, es otra disciplina, también ya está compitiendo. Contale, Pepito. Hola, me llamo Ignacio Lemo, tengo 11 años y corro en el certamen argentino de motociclismo. ¿A qué edad empezaste a practicar el deporte? Empecé desde los 6 años. ¿Te gusta lo que haces? Sí, me encanta. Empecé desde los 6 años, pero cuando cumplí los 6 años compraron un cuatriciclo y empecé a correr en eso y después el mecánico le dijo a mi papá que si yo quería correr en moto y me llevaron a probar y después me gustó y ya empecé a correr.